y Protección Ciudadana del Gobierno de México y las autoridades que presiden este acto. Ok. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de presentación de la Unidad Águila. Es por eso que en esta tarde contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Se encuentra con nosotros el licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El comisario jefe, Hermenegildo Lugo Lara, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial. El comisario jefe, licenciado Israel Benítez López, subsecretario de Operación Policial. El comisario jefe, licenciado Francisco Moreno Montaño, subsecretario de Control de Tránsito. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan, destacando a todos los funcionarios y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a nuestras compañeras y compañeros policías, operadores de la Unidad Águila. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. Y a continuación, observaremos la demostración y explicación de sobrevuelo de aeronaves no tripuladas. Nuevamente, bienvenidos. Con mucho gusto presentamos la unidad de inteligencia aérea Águila, compuesta por 6 drones Matrix 300 RTK, con cámara de última generación, estrobos, lámparas, altavoces, que además son controlados desde 2 vehículos que funcionan como unidades de control de mando móviles, desde las cuales se puede transmitir imagen hasta donde sea requerido. Esas unidades tienen capacidad para estar hasta 8 horas volando, intercambiando baterías. Tienen una autonomía de media hora, con 8 baterías podemos estar hasta 4 horas. Tenemos también la habilidad de poderlas mover a toda la ciudad y poder hacer patrullaje, vigilancias, búsquedas, incluso apoyos a rescates como puede ser un sismo. Para eso tenemos al comandante, que es jefe de la unidad, con mucha experiencia en materia de aeronaves, el cual nos va a dar una demostración de vuelo. Sí, claro que sí, les vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se operan estos equipos, y como bien lo mencionó el comandante, cuentan con diversos sensores, como son cámaras térmicas, nocturnas, que nos permiten hacer operaciones tanto de día como de noche. Tenemos alcance hasta 15 kilómetros, tenemos altavoces, estrobos, como ya se lo mencionaron, y lámparas que nos permiten tener una iluminación. A continuación les vamos a hacer una pequeña demostración de vuelo. Como podemos ver en su monitor de la izquierda, se puede ver la imagen que está transmitiendo en tiempo real el dron. Esta imagen puede ser retransmitida a cualquier punto requerido de la ciudad o de cualquier otro lugar que así que se tenga necesidad. Thank you.
Muchas gracias. Este ha sido la demostración del sobrevuelo de aeronaves no tripuladas. Y a continuación, escucharemos la participación en los micrófonos del licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Con su permiso, jefa de gobierno, queremos agradecer como equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la presencia de la secretaria Rosa Isela y sobre todo el constante apoyo a la Policía de la Ciudad de México por parte de la Secretaría. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias al doctor Salvador Guerrero por su constante también apoyo a la Secretaría. Desde que llegamos como equipo a esta Secretaría, la instrucción de la jefa de gobierno fue revolucionar las capacidades de esta misma policía para generar una transformación de la Policía de la Ciudad de México. Gracias a la visión y apoyo de la jefa de gobierno, en 3 años logramos transitar de un modelo de seguridad pública tradicional a un modelo de seguridad ciudadana, ampliando las facultades de investigación de nuestra policía, mejorando sus capacidades, equipamiento y proximidad social, lo que ha permitido mejorar sustancialmente el combate a la delincuencia y la prevención de la violencia. Pero lo más importante es que esta policía de la Ciudad de México se sumó a las políticas del gobierno de la ciudad para atender las causas que generan la delincuencia, sacando a jóvenes que se encontraban en una espiral de violencia con programas como Barrio Adentro, Alto al Fuego, Reconecta, etc. Resultado de este cambio en la estrategia y en la propia ley, llevamos a cabo una reingeniería institucional de la Subsecretaría de Investigación, diversificando las áreas especializadas de investigación e inteligencia y así como proximidad social. Como saben, durante décadas la Policía de la Ciudad de México fue 100% preventiva, lo que acotaba el margen de acción. Hoy, gracias a la facultad de investigación que tenemos, aunque nuestra esencia sigue siendo preventiva, ahora después de que ocurre un delito, mis compañeros pueden recabar información y realizar acciones de análisis, seguimiento e investigación para detener a los criminales y así, con esto, permitir que ningún crimen quede impune. Las mejoras que se han logrado no serían posibles sin la participación activa de la ciudad en distintos grados y niveles, desde el Consejo Ciudadano hasta las redes vecinales y la comunicación por WhatsApp en todos los cuadrantes de la ciudad. Hoy, gracias a las denuncias ciudadanas, como lo vimos en la demostración dentro, se han desprendido importantes investigaciones y detenciones sumamente importantes. Como informamos hace unos meses, por ejemplo, gracias a numerosas denuncias pudimos conocer la dimensión de la afectación que estaban causando los conocidos como montadeudas. Compañeros de esta unidad atendieron denuncias ciudadanas que estaban verdaderamente desesperadas, mismo que dio como resultado un operativo exitoso que permitió el descenso en la incidencia delictiva. Nuestra policía cibernética se da la tarea de investigar, no solo en el ciberespacio, sino también de manera física, para verificar inmuebles donde se lleve a cabo delitos. La unidad de inteligencia aérea que acabamos de presenciar tiene la función de realizar sobrevuelos de vigilancia y reconocimiento con el objetivo de nutrir líneas de investigación e inhibir la comisión de delitos en zonas de mayor incidencia delictiva. Todas estas herramientas facilitan el trabajo de nuestros investigadores en campo. Hoy reconocemos al personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, a la Subsecretaría de Operación Policial, a la Subsecretaría de Tránsito, que trabajan como un mismo equipo. Agradecemos nuevamente a la jefa de gobierno por su respaldo y reiteramos el compromiso de la Policía de la Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos el uso de la voz del licenciado Omar García Harfuch. Enseguida, invitamos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto acudir a la invitación de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a esta importante exhibición y a todo lo que vimos antes de esta parada, digamos así. Estuvimos aquí
constatando efectivamente el avance que tiene la policía de la Ciudad de México en todo lo relativo a la investigación de los delitos. Por eso pienso que la policía de la Ciudad de México no solamente es una policía preventiva, sino también una policía investigadora. Así que muchas felicidades a la jefa de gobierno por todo el esfuerzo que hace en materia de seguridad, en conjunto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Aquí es muy importante el trabajo de Omar García Harfuch, quien hace de la capital un lugar más seguro y a quien reconocemos la búsqueda de herramientas tecnológicas para hacer esto posible. Con todo mi respeto, siempre mi afecto, mi admiración por el compromiso de la doctora Sheinbaum con la población de la Ciudad de México. Todos saben de mi admiración por la doctora Sheinbaum, pero la reitero, mi admiración por su inteligencia, por su honestidad, por su compromiso. Sabe que la queremos. Saludo también a todas las personas que hoy se han dado cita para ver esta exposición y atestiguar los avances que implementan las policías de la Ciudad de México. Y es importante también el trabajo de los mandos policíacos, de los subsecretarios y también del Consejo Ciudadano, del doctor Salvador Guerrero. Durante los últimos 4 años, la doctora Sheinbaum y su gabinete han tenido como su principal bandera convertir a esta capital en una ciudad innovadora y de derechos. En pocas palabras, esto significa trabajar día con día para hacer de las nuevas tecnologías una herramienta fundamental para mejorar la vida de las personas. En la Ciudad de México, hoy podemos ver los resultados en ámbitos tan variados como la salud o la movilidad. Y sin lugar a dudas, lo vemos también en la seguridad. Y esta exhibición que hemos visto el día de hoy es una muestra de ello. La importancia de las nuevas tecnologías en el mantenimiento de la seguridad pública es un tema prioritario también para el gobierno federal, tanto en su vertiente preventiva como en la del combate activo a las nuevas formas de la delincuencia. Ante ello, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado la visión de proteger también al mismo tiempo las libertades en el ciberespacio, porque el confinamiento propiciado por la pandemia incrementó de manera importante el uso de las tecnologías de información y comunicación, impactando en el aumento de los delitos cibernéticos, con el riesgo que esto representa principalmente para niñas, niños y adolescentes. Solamente un dato: del 1 de diciembre de 2018 a septiembre del 2022, la Guardia Nacional tomó conocimiento de más de 238 mil incidentes de seguridad cibernética cometidos contra empresas, bancos, universidades, instituciones, de las cuales se brindó asesoría técnica y jurídica. Fueron intentos por vulnerar la seguridad informática, lo que dio pie a más de 6 mil investigaciones por delitos cibernéticos. Para garantizar la libertad en Internet y proteger a todas las personas de estas nuevas estrategias del crimen en el espacio virtual, se realizan distintas acciones, pero también se requiere del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno. Por eso me da mucho gusto poder estar aquí en las instalaciones de la Policía Cibernética de la capital, desde donde se ayuda a la población de la Ciudad de México ante los incidentes en Internet.
se realizan investigaciones y se previene la comisión de delitos en la red. Agradezco nuevamente la invitación a esta exposición, muestra del buen uso de la tecnología para la construcción de la paz con bienestar. Y felicito a la jefa de gobierno y, por supuesto, al secretario de Seguridad Ciudadana por su esmero para contribuir a la pacificación del país mediante acciones concretas e innovadoras en favor de la seguridad de los capitalinos. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias siempre por la coordinación que tenemos con la Ciudad de México y también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas felicidades. Agradecemos las palabras de la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo con muchísimo gusto a todos los compañeros y compañeras de la Policía de la Ciudad de México que son parte de esta Secretaría y en particular de esta Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial que pone en alto a la Policía de la Ciudad de México. Saludo con muchísimo cariño a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, a la licenciada Rosa Isela Rodríguez. La admiración es enorme. Rosa Isela es una mujer inteligente, muy trabajadora, con mucho método, y por algo el presidente de la República la puso al frente de esta secretaría tan importante que hoy está dando grandes resultados. Muchas gracias, secretaria, por estar con nosotros, además del cariño personal que le tenemos. Y por supuesto al secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch, que como ustedes saben, pues es no solamente un hombre valiente, honesto, que hace un gran trabajo al frente de la seguridad, sino es un gran líder de la corporación. Él, con su trabajo cotidiano, con su conocimiento y con su liderazgo, ha construido esta gran policía de la Ciudad de México, que estoy convencida que es la mejor policía del país. Hemos dicho en varias ocasiones que la estrategia de seguridad que tenemos consiste de cuatro ejes: atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación. Y el día de hoy estamos viendo justamente este tercer eje, inteligencia e investigación. Esta área que ustedes están viendo y estas aeronaves no tripuladas, vamos a decirles nuestros nuevos helicópteros no tripulados, lo que muestran es cómo ha avanzado la policía de la Ciudad de México. De ser solamente una policía preventiva, una policía con presencia y con detención en flagrancia, hoy es una policía que hace inteligencia y investigación, se lo permite la ley, que fue una de las iniciativas que presentamos en 2019, y cada vez tenemos más elementos, hombres y mujeres muy preparados, que realizan acciones que permiten hacer un patrullaje cibernético para poder saber cuáles son los delitos cibernéticos, utilizar la inteligencia y investigación para hacer la detención de los delincuentes y al mismo tiempo la posibilidad de patrullar con estas nuevas tecnologías la ciudad para poder no solamente atender los delitos, sino inclusive también atender la protección civil. En caso toquemos madera de alguna situación, estas aeronaves no tripuladas pueden llegar muy rápido y dar a conocer lo que estaba ocurriendo en un lugar para poder informárselo rápidamente una patrulla. Lo que muestra esto es cómo la ciencia, la tecnología en la Ciudad de México la ponemos al servicio de la ciudadanía. Es la manera de hacer ciencia con conciencia, la manera de atender la seguridad ciudadana utilizando la investigación, la inteligencia, la ciencia y la tecnología,
que son parte de esta renovación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que muchas gracias a todos y a todas, y tengan la certeza de que vamos a seguir trabajando todos los días por la seguridad de los habitantes de esta ciudad. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a iniciar con sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro de El Heraldo. Buenos días a todas y todos. Preguntarle si estos drones se van a enfocar en la atención de algunos delitos en específico o es en general. Es en general, el apoyo de esta unidad es en operación policial constantemente para seguimiento a delitos que han ocurrido en algún sector. El director del sector, por medio del subsecretario de operación policial o de los coordinadores generales, pide el apoyo y dan el seguimiento de manera inmediata. Estos aparatos principalmente se usan y se han usado para el seguimiento en investigaciones de campo, para vigilancias de difícil acceso para los compañeros físicamente. Estas herramientas son invaluables para vigilancias a distancia. Tienen una cámara que, bueno, ya ahorita nos pueden ser más específicos nuestros compañeros, pero tienen una cámara que tiene un zoom bastante amplio donde puede enfocar cosas sin ser detectados. ¿Hay algunos casos de éxito que hayan sido resultado de la implementación de este tipo de aeronaves? Prácticamente en todas las detenciones por medio de investigación que hemos anunciado últimamente participa esta unidad. Siempre están presentes, están en apoyo y muchas veces, más bien en la gran mayoría de los casos, participan con vigilancias. ¿Hay alguna policía del país que tenga una unidad similar o son pioneros en este caso? Hay varias policías del país que tienen drones. No sabemos el uso que le den para investigación. Sabemos que tienen mucho uso, por ejemplo, en patrullaje como tal, en monitoreo, en marchas, manifestaciones, pero esta unidad participa activamente en las investigaciones de la Policía de la Ciudad de México, que obviamente tenemos en coordinación con la propia Fiscalía. Es importante mencionar que estos drones también están a disposición de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia. Gracias. ¿Tienen algún detalle diferente para el tema de los inhibidores, ya que en algunos casos hay inhibidores de los drones que pueden apropiarse de ellos o tumbarlos? Todos estos aparatos traen ya una cosa que se llama anti-jammer, para evitar justamente eso. Están equipados para evitar los jammers que puedan bajarlos. Gracias. Y en otro tema, doctora, pues ya el Episcopado y la iniciativa privada se han pronunciado en contra de esta reforma electoral que impulsa el presidente. Preguntarle de su opinión sobre las posturas de estos dos sectores, por favor. Sí, bueno, pues por supuesto que todo nuestro respeto, esa es parte de la democracia y además del respeto que debemos tener de las diversas opiniones. Nuestra opinión es distinta en este caso. La propuesta de reforma electoral que ha presentado el presidente de la República lo que hace es fortalecer la democracia. Es hacer más democracia con menos costo. Es generar mayor participación ciudadana sin tanto gasto al erario público. Esa es en general la manera en que puede, desde mi punto de vista, concebirse esta reforma electoral. Es fortalecer un nuevo organismo de electoral, porque no es que desaparezca, sino que se construye un nuevo organismo electoral que tiene muchas capacidades que tiene actualmente el Instituto Nacional Electoral, pero que genera más democracia y que es más representativo. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Continuamos con David Santiago de Expansión Política. Hola, buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntarles, el año pasado Inglaterra lanzó un programa similar. Una de las preocupaciones de las organizaciones sociales allá era pues el tema de pues la vigilancia hacia este tipo de organizaciones, marchas, manifestaciones o incluso grupos opositores. ¿Aquí cómo se encuentra la legislación en este sentido o bueno, el funcionamiento específico para este tipo de situaciones? Como lo comenté hace unos minutos, el funcionamiento específico de estos aparatos es el apoyo a operación policial, sea de investigación o sea prevención.
estos drones no monitorean ningún otro tipo de actividad que no sea una actividad delictiva. De hecho, nuestra área de investigación, desde que la Policía de la Ciudad de México obtuvo facultades de investigación, siempre es en coordinación con la Fiscalía General de Justicia. Ha habido otras reformas en algún momento en otras policías, donde la policía podía investigar e inclusive hacer intervenciones de comunicaciones de otro tipo sin el Ministerio Público. En el caso de la Policía de la Ciudad de México, no. Todas las investigaciones son en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y todas las herramientas con las que cuenta la Policía de la Ciudad de México son para prevención del delito o para evitar la impunidad en los delitos, para ningún otro fin. Ahora, ¿estos drones se requiere de alguna pues, legislación específica o algunos permisos especiales, sobre todo por el tema de aeronáutica? Hay restricciones, por supuesto, hay restricciones y hay lugares donde... no nos permiten volar, igualito que fuera un helicóptero, o sea, como si fuera un helicóptero. Hay lugares donde un helicóptero no puede volar aquí en la Ciudad de México, aplica lo mismo. Y donde están las restricciones, nuestros compañeras y compañeros lo conocen bien, y el propio sistema alerta donde hay una restricción para que no pueda volar un dron. Muchísimas gracias. Gracias. Última pregunta, Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde para todos y todas. Pues de inicio preguntarle, son seis primeros drones, o como dice la jefa de gobierno, helicópteros no tripulados. ¿Se planea adquirir más? Porque sin duda la ciudad es muy grande y el Valle de México también, seguramente pues colaboran también con la Policía Metropolitana, el Estado de México también. Es preguntarles de inicio esto y también preguntarle, aprovechando que está el secretario, ¿en qué concluyó esta investigación del cártel de la familia michoacana que incursionó en Tecomitl, Nispalda? Primero, obviamente siempre buscamos ampliar las capacidades, de nuestras unidades y por supuesto buscaremos tener más herramientas como estas. Este es un apoyo, es importante que esta unidad queremos que lo vean como si fuera en apoyo también a los cóndores de la Ciudad de México, solo que muchísimo más barato. Entonces, sobre la investigación, vamos a tener un anuncio en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, si nos permiten, lo informaremos más adelante. Doctora, el día de ayer le consultábamos sobre el tema de estos motociclistas que efectuaron desde antier, ayer, incluso ayer por la noche que le consultábamos, seis rodadas, que ellos le llaman las rodadas de la muerte por la cuestión de Día de Muertos. Le dio instrucciones usted al secretario de buscar estos grupos, estos líderes, y platicar con ellos, porque finalmente pues se tiene que resolver por diálogo más que por fuerza, que finalmente la tiene, ¿no? Pero es preguntarle cómo va el tema de la investigación. Ayer nuevamente estos grupos, ahora seis puntos de la Ciudad de México en la noche, pues se dieron cita nuevamente de motociclistas, secretario. Si me permite, quisiera comentar, las rodadas de ayer fueron muy distintas a las de antier. Ayer se llevaron en paz, se platicó por parte de la Subsecretaría de Operación Policial, por parte de la Subsecretaría de Tránsito, platicaron con varios de los participantes, no hubo incidentes mayores. Antier no fue así, tenemos más de 100 motos puestas a disposición, subió el número de detenidos a 31, incluyendo dos con arma de fuego que se aseguraron más adelante. Pero estamos en pláticas con todas las personas que quieran realizar una rodada para que se lleven en paz y puedan también estar protegidos por parte de la Subsecretaría de Tránsito y de Operación Policial, también para evitar un accidente. Las rodadas de ayer, que fueron casi 300 personas, fue muy distinta a la de antier. Antier tuvimos, repito, 130 motos aseguradas y 31 detenidos. El día de ayer no hubo aseguramientos de ningún tipo y estuvimos en muy buenas pláticas con ellos. Y finalmente, doctora, consultarle, en la mañana emitía usted un tuit en el cual mencionaba de esta línea 3 del cablebús del teleférico de la Ciudad de México. Es preguntarle si con este mensaje que emite comienzan ya las obras para esta línea de cablebús que se espera mucho por la gente que habita en Santa Fe y en la zona poniente del Valle de México. Muchísimas gracias. Sí, de hecho ya iniciaron todos los trabajos previos de topografía y otras acciones que tienen que realizar. Está por definirse una estación nada más, su ubicación, y ya en realidad ya iniciaron los trabajos, es decir, el banderazo de salida ya se dio hace un mes. Cerramos sesión de preguntas y respuestas y vamos a invitar a nuestras autoridades, sean tan amables, de pasar a acomodarse con los operadores de la Unidad Águila para una fotografía representativa de este acto, por favor.
Y así finalizamos este acto. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.